Aleluya. Bendito sea Dios, mis hermanos amados, en esta mañana, en esta madrugada, pues que nuestro Dios los bendiga a cada uno de los que estamos ya conectados en esta mañana, que Dios les bendiga, que Dios les dé la fuerza o que nos dé la fuerza de seguir adelante, de buscar su presencia. Empezamos el año en esta mañana, pues damos toda la gloria, damos toda la honra a nuestro Dios, porque estamos con salud, estamos bien. Que Dios les bendiga, que este año que venga, pues sigamos adelante buscando la presencia de nuestro Dios. Buscamos siempre su rostro, porque su palabra dice que busquemos el rostro del Señor siempre. Amén. Pues bienvenidos. Vamos a empezar esta mañana, este día me toca compartir su bendita palabra. Ya, el tema que tenemos esta mañana se llama Camino Provisto. Vamos a empezar. Vamos a ir a Éxodos, capítulo 14. Y versículos 16. Vamos a leer la palabra bendita de nuestro Dios en esta mañana. Dice así la palabra bendita en el nombre de Jesús, Éxodos 14, 16. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Hasta ahí nomás, vamos a leer los versículos de la palabra. Vamos a hacer una oración para entrar en el mensaje de su palabra. Dios maravilloso, te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta oportunidad que nos permites de estar reunidos, de alabarte, de hablar contigo, Señor. Aunque humanamente empezamos un año, pero sabemos que para ti, Señor, el tiempo es lo de menos, porque tú habitas, Señor, desde la eternidad y hasta la eternidad, mi Dios. Te damos gracias. Sabemos que tú eres el que mueve todas las cosas. Te damos gracias por este año que empezamos. Y te damos gracias, Señor, que tú nos permitas la vida en este año, Señor. Queremos más de tu presencia, queremos más de ti, Dios maravilloso. En el nombre de Jesús, en esta mañana, estamos aquí para meditar tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tú seas el que tome el control, Señor, de los vasos que tú usas en la oración, en los cantos, en compartir tu palabra. Sabemos que nosotros no hablamos de nuestras propias palabras, sino que tu palabra, Señor, que es vida y es espíritu. En esta mañana nos ponemos en tus manos, glorifícate, Dios maravilloso, como tú siempre lo haces. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Pues, mis hermanos, camino provisto. ¿Cuándo es que Dios provee camino? ¿Cuándo es que Dios abre un espacio para que podamos caminar? Dios siempre provee lo que nosotros necesitamos. Dios siempre provee lo que nosotros ocupamos en nuestro caminar, en nuestras vidas. Por eso vamos a meditar en este tema, camino provisto. A través de las dificultades del viaje de la vida, es cuando Dios provee camino.
es cuando Dios se glorifica. ¿Verdad? Porque vemos la palabra del Señor aquí en Éxodos capítulo 14, versículo 16, pues cuando el pueblo de Israel salió de Egipto para ir a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Pero ustedes y yo sabemos que para llegar a la tierra prometida no va a ser cosa fácil, no va a ser cosa sencilla. Sí, va a haber dificultades, va a haber luchas, pruebas, obstáculos que nos van a impedir llegar a ese lugar. Pero sabemos que para llegar a ese lugar hay dificultades, porque es un lugar que vale la pena, por el cual hay que caminar, ¿verdad? Sabemos que en la antigüedad dice la palabra de Dios que todo lo que pasó es un ejemplo para cada uno de nosotros, para que no hagamos lo que hicieron los israelitas en la antigüedad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que avanzar, seguir confiando en el Señor a través de las pruebas, a través de las dificultades, porque cuando sale el pueblo de Israel, se van, los lleva a nuestro Dios al desierto, ¿verdad? Los lleva el Señor al desierto, dice la palabra, que para probar qué es lo que había en el corazón de ellos, si realmente aman a Dios o no aman a Dios, ¿verdad? Por eso Dios los llevó al desierto, pero para que puedan llegar a la tierra prometida, a un lugar hermoso donde fluye leche y miel. Pero sabemos por la palabra que no todos llegaron. Salieron un montón, pero solamente dos personas llegaron a la tierra prometida porque se quejaron, porque no soportaron, no aguantaron, ¿verdad? El camino, el caminar. Entonces sabemos que los israelitas son los hijos de Dios, son el pueblo escogido de Dios, pero sin embargo no aprendieron la lección, no aprendieron a confiar en el Señor. A pesar de tantas maravillas, a pesar de tantas cosas gloriosas que ellos vieron con sus propios ojos, pero aún así se quejaron, aún así murmuraron en contra de Dios y en contra de el siervo Moisés. Pero entonces vamos a ver la palabra. Dice, ¿y tú? Y Dios, aquí está nuestro Dios hablándole a Moisés. Le dijo, ¿y tú? Alza tu vara. Alza lo que tienes en la mano. Dice, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué Dios le dijo a Moisés, alza tu vara? Porque ellos estaban enfrente del mar. Estaban enfrente de un problema muy grande, un problema muy difícil que humanamente era imposible pasarlo. Yo creo que aquí, si nosotros estuviéramos en la condición de ellos, yo creo que de igual manera nos preocuparíamos. ¿Qué vamos a hacer? Los enemigos están atrás de nosotros y el mar nos impide pasar. Estamos acorralados, estamos sin salida. ¿A dónde vamos a ir? ¿Verdad? Por eso el pueblo pues temieron, tuvieron miedo porque pues para pasar el mar, ¿cómo le hacemos? ¿Verdad? Por eso Dios le dice a Moisés, Moisés, levanta tu vara, extiende la vara sobre el mar y divídelo. Allí tuvo que intervenir nuestro Dios, tuvo que nuestro Dios decirle a Moisés qué tenía que hacer Moisés, porque si Dios no le dice que extienda su vara, o si Dios no le dice alza tu vara, yo creo que Moisés nunca la hubiera levantado, porque pues imagínense ustedes tanta gente que estaba alrededor de él, tantas personas, ¿qué él podía hacer?
Pero tuvo que venir nuestro Dios en su grande amor, en su grande misericordia sobre el pueblo de Israel. Y Dios le dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Verdad? Dios le dijo a Moisés qué es lo que Moisés tenía que hacer, qué es lo que Moisés tenía que tomar la iniciativa para que el mar se dividiera. Entonces, la palabra del Señor es siempre poderosa. Tiene poder la palabra de Dios. Cuando Dios dice, es porque Dios va a hacer algo hermoso, algo grande. En este año que pasamos, muchos de nosotros tuvimos dificultades. Muchos de nosotros tuvimos problemas. Tal vez estuvimos enfermos de esta cosa que tanto se menciona. Tal vez alguien se sintió que no podía avanzar. Tal vez alguien dijo, hasta aquí llegué. Pero vino la palabra de Dios, levántate, levántate, extiéndete, avanza, camina, pasa este mar, ¿verdad? Pero por eso hasta aquí nuestro Dios nos ha guardado, hasta aquí nuestro Dios nos ha ayudado. Se acabó el año 2020 y ya estamos en otro año, otra etapa, otro año 2021. Y solamente nuestro Dios sabe qué es lo que va a venir más adelante. Esperemos que sean cosas buenas, aunque humanamente pues no es buena la situación que estamos viendo, pero ¿qué tenemos que hacer? Avanzar, avanzar, pasar este mar de problemas, avanzar, cruzar este mar de dificultades. Este mar de obstáculos que tenemos enfrente, tenemos que seguir adelante porque nuestro Dios está con nosotros. Él nos dice, avancemos, divide, haz camino en medio de las dificultades, haz camino en medio de los problemas. Por eso le dice a Moisés, alza tu vara. Aquí miramos el camino que Dios provee en medio del mar. Humanamente era imposible, pero para nuestro Dios nada hay imposible. No hay cosa difícil para nuestro Dios. Para Él todo es posible. Para el que cree, dice la palabra, todo es posible. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Veremos su mano. Veremos cosas grandes que el Señor va a hacer en nuestras vidas, porque su palabra dice que Él es el mismo. De ayer, ahora y por toda la eternidad. Nuestro Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo que abrió el mar rojo. Sigue siendo el mismo que dio agua en medio del desierto. El que dio comida. El que da sombra en el día. Y el que da luz en la noche. Él es el mismo. Por eso vale la pena que nosotros confiemos en Él, vale la pena seguirlo a Él. Bendito sea el Señor. Dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. En seco se quedó el mar. ¿Verdad? Entonces allí miramos que nuestro Dios proveyó camino para el pueblo de Israel. Fue algo hermoso. Fue algo tan grande en esa época lo que pasó, lo que aconteció en esa época, en la antigüedad con el pueblo de Israel. Ese es el poder de nuestro Dios. Ese es el mandamiento que el Señor le dio a Moisés, levanta tu mano, levanta tu vara, extiéndela sobre el mar y el mar se va a abrir. ¿Verdad? Qué bueno que Moisés hizo eso, obedeció lo que Dios hizo, dijo, porque si no lo hace, quién sabe qué hubiera pasado con ellos. A lo mejor ellos
hubieran sido otra vez esclavizados por los egipcios, pero Dios no lo permitió. Amén. Entonces, en esto igualmente nosotros, el Señor no va a permitir que nosotros seamos esclavizados por el temor, esclavizados por los problemas, esclavizados por tantas cosas que puedan haber, sino que el mandamiento de nuestro Señor es que avancemos, pasemos en medio de estos problemas, pasemos en medio de las dificultades que podamos enfrentar en nuestras vidas, ¿verdad? Porque el Señor está con nosotros. Él es el que hace las cosas. Lo que tenemos que hacer es confiar en Él, es creerle a su palabra para seguir caminando. Aleluya, bendito sea el Señor. Amén. Y pues avancemos, vamos a ir a otra escritura. Allí mismo, un poco adelante, en el capítulo 15 de Éxodos, Éxodos 15, versículo 19, dice así: Porque Faraón entró cabalgando con sus carros, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y el Señor hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Qué hermoso, qué lindo es lo que nuestro Dios hace. Ese es el Dios poderoso que tenemos. Ese es el Dios grande que tenemos, mis hermanos. Por eso nosotros nos conviene confiar en el Señor. Nos conviene creerle a Él. Porque dice su palabra que bienaventurado aquel que no ve y cree. Le dijo a Tomás, mas Tomás, porque me viste, crees, más bienaventurado es el que no ve y cree. Es más, por eso nosotros, la palabra de nuestro Dios nos dice en su misma palabra, que Él es hacedor de maravillas, que para Él no hay cosa imposible, no hay nada que Él no pueda hacer. Él tiene la autoridad, Él tiene el poder, Él puede hacer cosas grandes. Miramos aquí en esta otra, en esta escritura, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Ellos entraron caballos tras de los hijos de Israel para regresarlos a Egipto. Siempre el enemigo no está contento. Cuando nosotros empezamos en el camino del Señor, cuando nuestra meta es llegar a la tierra prometida, que es la vida eterna, que es el cielo. Y sabemos que hay alguien que nos está persiguiendo. Hay alguien que no está contento a donde estamos yendo. El enemigo siempre va a venir con gran fuerza. Pero el enemigo no sabe que Dios tiene preparado cosas para el enemigo. Aquí miramos porque dice, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Pero ellos no sabían que allí iban a perecer. Nuestros enemigos quedaron burlados, dice una alabanza, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es poner la mirada en Jesús, seguirlo a Él. Ponemos nuestra mirada en Jesús y aunque el enemigo nos venga persiguiendo, aunque el enemigo venga tras de nosotros querer cautivarnos de vuelta, no tenemos que temer, porque hay alguien que está de nuestro lado. Nuestro Dios está de nuestro lado. Dice, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Ellos entraron, siguieron los egipcios al pueblo de Israel, iban tras de ellos. Estaban ellos tan seguros que iban a ir a traer
a los israelitas para regresarlos a Egipto. Por eso ellos entraron sin temor, sin miedo, tras el pueblo israelita. Pero llegó el momento, llegó la hora en que el Señor hizo caer las aguas sobre ellos. ¿Verdad? Por eso aquí dice, y el Señor hizo volver las aguas del mar sobre ellos. El Señor no fue Moisés, sino que nuestro Dios estaba deteniendo las aguas. Hizo dos paredes, uno a la derecha y uno a la izquierda, para que el pueblo de Israel, exclusivamente para el pueblo, no para los egipcios, para el pueblo de Israel, es para ellos, por eso Dios les abrió ese camino. Camino provisto cuando estaban en las dificultades. Y nuestro Dios, de igual manera, proveerá un camino para nosotros. Aunque el enemigo venga, dice la palabra que aunque el enemigo venga como río, nuestro Dios levantará bandera, nuestro Dios se glorificará. El enemigo viene como ríos, así como estaban tras de los israelitas, venían cabalgando, venían sus caballos relinchando, venían con toda la fuerza. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dice, y el Señor hizo volver las aguas del mar sobre ellos, los egipcios, sobre aquellos que tenían caballos, tenían fuerza, según ellos. Pero dice que el Señor hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Qué lindo es. Oh, qué maravilloso. Es algo hermoso. Ese es el poder de nuestro Dios. Ese es cuando el Señor se glorifica en las dificultades, en las pruebas, en las luchas. Ese es allí cuando el Señor se glorifica. ¿Qué pasó con los que iban con sus caballos? Quedaron enterrados por las aguas. Quedaron. No pudieron regresar. Venían a cautivar al pueblo, pero ellos, los enemigos, fueron cautivados por las aguas. Querían destruir al pueblo, pero ellos fueron destruidos por el poder de nuestro Dios. Qué maravilloso es. Alabado sea Dios, aleluya. Vamos a ir a Isaías, Isaías capítulo 43. 15, 16 y 17. Bendito sea Dios. Isaías 43, 15, 16 y 17. Dice así: yo el Señor, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice el Señor, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Aleluya. Dice, yo el Señor. Yo, el que hizo los cielos y la tierra, yo, el que tiene poder. Dice, yo, el Señor, santo vuestro. Él es santo. El Señor es, dice, santo vuestro. De ustedes soy yo, pero soy santo, dice el Señor. Creador de Israel, vuestro rey. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es santo? ¿Cuántos saben que nuestro Dios es creador de los cielos y la tierra? El 16. Así dice el Señor, el que abre camino en el mar. Así dice el Señor, el que abre camino en el mar.
Aquí miramos lo que el Señor dice, que Él es el que abre camino en el mar. Así dice el Señor, el que abre camino en el mar, el que abre camino. Es nuestro Dios el que abre camino. Es nuestro Dios el que provee todas las cosas, no importa lo que sea. Imagínense ustedes, una vez más, en el mar. Trasladémonos a nuestra mente al mar y imaginémonos cómo fue que Dios abrió camino en medio del mar. Pasaron en seco. No sabemos qué tan profundo, no sabemos la profundidad del mar, qué tan hondo es. Para que nos hagamos una idea, el poder de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Señor, lo maravilloso que es Él, abrir camino en medio del mar. Por eso Él es el mismo que abrió caminos en esa época. De igual manera, Él sigue abriendo camino para nosotros en estos días. Oh, qué lindo es nuestro Dios. Yo, el Señor Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice el Señor, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Las aguas, yo creo que más de algunos de nosotros hemos ido al mar. Hemos mirado cómo son las olas del mar. Tienen una fuerza. Dice aquí, así dice el Señor, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, las aguas que tienen mucha fuerza. Ok, dice el que saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. Él es nuestro Dios. El Rey de Israel, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Así dice Él. ¿Qué es lo que dice o qué es lo que hace? Él, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. Bendito sea el Señor. Ese es aquel que nos protege. Ese es aquel que nos guarda, el que nos cuida. El que nos cuidó este año que se terminó y el que nos va a cuidar este año que viene. Por eso, si Él proveyó camino en el año que se terminó, y Él proveerá camino por el cual vamos a andar este año. No sabemos cómo va a ser el camino. No sabemos cómo va a ser lo que vamos a enfrentar. Pero el Señor es el que abre caminos para que pasemos en seco, en medio de tantas cosas, pero tenemos que confiar en Él, creerle a Él, a su palabra. Eso es lo que a Él le agrada, que seamos obedientes. Si Él dice avancemos, avancemos. Bendito sea el Rey. Alabado sea nuestro Dios en esta mañana gloriosa. Vamos a ir a otra escritura. En el capítulo 30 de Isaías, regresemos unas hojas para atrás. Isaías 30, 21, dice así: entonces
Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Bendito sea el Señor. Entonces, dice, tus oídos oirán. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga. ¿Qué palabra estamos escuchando en esta mañana? ¿Qué palabras estamos recibiendo en esta mañana? Dice, entonces tus oídos, usted está escuchando la palabra en esta mañana. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Sabemos, todos sabemos lo que dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Por eso dice aquí, que no mires a tu mano derecha, ni tampoco a tu mano izquierda, sino que sigue adelante, sigue hacia el frente, al único camino, a la única verdad. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino. La enseñanza de nuestro Dios, el camino correcto, la guía correcta, hacia la dirección correcta es nuestro Señor Jesús. No hay pierde. Si seguimos a Él, si confiamos a Él, avanzaremos, llegaremos hasta donde Él pide que lleguemos, a la tierra prometida. Ahora ya no es un lugar terrenal, ya es un lugar celestial. Por eso Él nos insta que no miremos a la derecha ni a la izquierda, no volteemos hacia nuestros lados, sino que caminando hacia adelante. Él es el que abre ese camino. Él es el que nos dirige, nos guía a ese camino, que no es fácil, que no es algo sencillo, pero vale la pena seguir ese camino. Por eso Él mismo lo dice: este es el camino. El camino es Jesús. En la antigüedad, pues Moisés los guiaba, los llevaba, pero él recibía la dirección de Dios. Moisés les recibía la guianza de nuestro Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué estuvieron mucho tiempo en el desierto? Porque las personas fueron rebeldes, no hicieron caso. Y nosotros debemos de confiar en nuestro Dios, sin rebeldía, para no estar dando vueltas y vueltas en los problemas, vueltas y vueltas en las dificultades, sino que atendamos a la palabra. Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Solamente hacia adelante, firmes, mirando al invisible, mirando hacia el reino de los cielos. Aunque hayan luchas, aunque hayan pruebas, enfermedades, esos son los enemigos que tenemos, que nos quieren cautivar. Pero el Señor dice: avanza, porque Él provee camino. Aleluya. Vamos a ir a otra escritura. Isaías 48, 17.
Alabado sea el Señor. Dice así. Así ha dicho el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Aleluya. Dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que miramos aquí? Dice su palabra maravillosa. Así ha dicho el Señor. El Señor es el que está diciendo. Nuestro Dios es el que nos está hablando en esta mañana. Aunque ciertamente hay un instrumento, hay un vaso que está leyendo la palabra, pero no es palabra del instrumento, sino que es palabra de Dios. No es palabra del vaso, sino que es palabra de aquel que formó al vaso. Así ha dicho el Señor, Redentor tuyo. Él es nuestro Redentor, el que nos redimió, el que nos compró a precio de sangre, el que nos compró con dolor, con sacrificio, con burla, con maltratos, con humillaciones. A Él le costamos mucho. A Él lo costamos mucho a Él. Él sufrió por nosotros. Él no tenía necesidad de sufrir. Sin embargo, dice, así ha dicho el Señor, Redentor tuyo, el que nos ha rescatado, el que nos ha comprado, el Santo de Israel. No es cualquier cosa. No es algo sucio que se dio por nosotros, sino que algo puro, algo limpio. El Santo de Israel es algo, es alguien que fue santo. Y es santo que nos rescató. El Redentor de nosotros es el Santo de Israel. Por eso aquí dice, así ha dicho el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy el Señor Dios tuyo. ¡Qué maravilloso! Yo soy el Señor Dios tuyo que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Qué hermoso es. Dice que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes andar. O sea, no podemos quejarnos. No podemos decir qué camino voy a seguir, sino que el Señor, el mismo Dios que formó los cielos y la tierra, aquel que no tenía necesidad de nosotros, aquel que se humilló, siendo Dios, siendo santo, siendo puro, se humilló por usted y por mí. Porque a Él le importamos, porque Él nos ama, ¿verdad? Dice que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Él es el que nos encamina. Él es el que nos dice, ven, ven, aquí es, hijo mío, este es el camino, ven. Este es el camino que debes seguir. Él es el que nos enseña ese camino. Nuestro Dios que es maravilloso. ¡Qué hermoso es! Así ha dicho el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy el Señor Dios tuyo. Yo soy el Señor Dios tuyo que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir.
Ese camino es nuestro Señor Jesús, el único Dios todopoderoso, el único Dios. Por eso el mismo Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy. Él no dijo, tal persona es. El Señor Jesús no dijo, el apóstol es. No, Señor. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Él es. Él es el camino. Por eso aquí nuestro Dios dice que te enseña, que te dice, que te muestra provechosamente. Hay provecho. Hay provecho de seguir ese camino. Que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. O dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como río y tu justicia como las ondas del mar. El pueblo israelita no atendieron a los mandamientos del Señor. Bendito sea Dios. Y nosotros nos conviene atender el mandamiento del Señor. Vamos a ir a otra escritura. San Juan. Aleluya. San Juan 6:45. Alabado sea Dios. Aleluya. San Juan 6:45 dice así. Está escrito, está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, aprendió de él, viene a mí. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye, aquel que oyó al Padre, aprendió de él, viene a mí. Viene a mí. Nuestro Dios es el que nos enseña el camino. Por eso dice, escrito está en los profetas. Hemos leído al profeta Isaías. El profeta nos habla, nos dice a través de nuestro Dios, el camino que debemos de seguir no es a la derecha ni es a la izquierda, adelante, enfrente de ti. Y nos dice Isaías que el Santo de Israel nos enseña provechosamente y nos encamina por el camino que debemos de seguir. Y aquí dice, escrito está en los profetas, que todos serán enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre, aprendió de él, viene a mí. Bendito Dios. El 46, no que alguno haya visto al Padre, sino a aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Aleluya. Vamos a ir a otra escritura más. Primera de Corintios 2:12. Primera de Corintios 2:12 dice, y nosotros, usted y yo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo que Dios nos ha enseñado es el camino, es la verdad, el camino provisto, el camino que Dios da en medio de las dificultades, de los problemas.
Así que si usted está pasando por dificultades y problemas, Dios proveerá la salida. Dice la palabra que Dios no da carga de la que no podamos llevar. Y juntamente con la prueba, Él dará la salida. Dios se proveerá de camino para salir. Alabado sea el nombre del Señor. Camino provisto. Bendito sea Dios. Gracias, maravilloso Dios, por esta mañana que nos has permitido leer tu palabra, que nos has permitido escuchar tu palabra en esta mañana, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Dios que eres maravilloso. Dios que abres camino donde no hay, Dios que das agua donde no hay, Dios que das comida donde humanamente es imposible, humanamente. Pero para ti no hay nada imposible. Te alabamos, te adoramos, Dios maravilloso, y te amamos, Señor. Te damos gracias por tu misericordia y en tu nombre, en el nombre de Jesús, empezamos este año nuevo. Cúbrenos con tu manto de misericordia. Te pedimos que nos ayudes a seguirte, a servirte, Señor, Dios de la gloria. Bendito es tu nombre. Gracias, mi Dios. En el nombre maravilloso de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. A ti sea la gloria, la honra, ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bendiciones. En esta mañana, pues, hemos tenido el privilegio de ministrar las alabanzas. Quisimos entrar por cámara, pero no pudimos. Esperamos que sea en otra ocasión, ¿verdad? Con el favor del Señor. Amén. Te alabo, Señor.
Todos los reyes de la tierra.
oído la misa de tu boca, estarán en los caminos, te alabarán, Señor, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, han oído la misa de tu boca, estarán en los caminos, porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es el nuestro. Porque el Señor atiende a los cielos, mira del mundo contigo, porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es perfecto en su camino, porque el Señor atiende a los cielos, mira del mundo contigo, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, no es con un tanto el civil. No es con espada ni con ejército, usando el fin, y ese monte se moverá, y ese monte se moverá, y ese monte se moverá, bajo su santo fin, no con espada ni con ejército, bajo su santo el fin, no con espada ni con ejército, bajo su santo el fin. Poder, al hombre del poder.
Gloria a Dios. Amén, hermanos, hermanas. Damos gracias a nuestro Señor Jesús, amén, por la vida de nuestra hermana Esmeralda, por la vida de su hijo Joel, amén. Damos gracias al Señor y damos gracias al Señor porque han ministrado estas alabanzas para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús, amén. Damos gracias al Señor también por la vida de nuestro hermano Julio Pascual, que compartió el mensaje en esta mañana, amén. Así es que sigámonos gozando en la presencia del Señor, hermanos, hermanas. En este momento vamos a estar orando por las peticiones, amén. Así es que los invito, hermanos, hermanas, que dispongamos nuestro corazón para poder entrar en comunicación con nuestro Señor Jesús, Dios Todopoderoso, amén.
Así es que damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana que compartió, que cantó estas alabanzas, amén. Nuestra hermana Esmeralda y su hijo, Joel. Y en este momento vamos a estar orando por las diferentes peticiones que se han compartido. Así es que hermano, hermana, ahí donde está usted, le invito que busque un lugarcito para que podamos ponernos de rodillas si está en sus posibilidades, amén. Pero lo más importante es disponer nuestro corazón, entregarle nuestro corazón a nuestro Señor Jesús en este momento, amén. Así es que los invito, hermanos, a que oremos. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, en este momento, mi Rey, nos acercamos ante su presencia, mi Señor, primeramente, Padre, dándole gracias por esta hermosa mañana, Padre, y por este nuevo año, Padre, que nos ha permitido llegar hasta este momento, mi Señor. Ha sido solamente por su gracia, por su amor y por su misericordia, mi Rey. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque nos permite, mi Dios amado, levantarnos de madrugada a esta hora de la mañana, mi Señor. Gracias, porque reconocemos que ha sido solamente por su misericordia, Padre. No han sido nuestras fuerzas, no, mi Rey, porque humanamente nosotros nos cansamos, mi Dios. Ha sido su misericordia, Padre, y estamos tan agradecidos, mi Dios, por permitirnos abrir nuestros ojos, por permitirnos conectarnos a esta conferencia, a este servicio de madrugada. Gracias, Padre amado, por madrugada de clamor que nos permitió tener en esta mañana. Gracias, mi Rey. En este momento, Padre, nos acercamos ante su presencia, primeramente, mi Dios, rogándole, suplicándole que sea usted limpiándonos, mi Señor, a cada uno de nosotros, mi Señor. Perdónenos, Padre, porque le hemos fallado, mi Señor, en cualquiera de las áreas que le hemos fallado. Perdónenos, mi Señor Jesús, y ayúdenos, límpienos, mi Rey. Ayúdenos a estar bien delante de su presencia, mi Dios. Se lo pedimos, se lo suplicamos en su nombre poderoso, en el nombre de Jesús. Sea usted obrando en la vida de mi hermano, de mi hermana que están en este momento, ahí en sus hogares, Padre. Tal vez en este momento quisieran seguir durmiendo porque muchos se estuvieron desvelando por el año nuevo que estaba llegando. Pero le doy gracias, mi Señor, porque usted nos ha fortalecido a cada uno de los que estamos conectados en este momento. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor Jesús. Estamos tan agradecidos con usted, mi Dios. Y en este momento, Padre, nos unimos en oración. Me uno en oración juntamente con cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, rogándole, Padre, que así como estamos iniciando este año, mi Señor, en este servicio de madrugada, que lo sigamos haciendo, Padre. Que sigamos buscando de su gracia, de su amor, de su misericordia sobre nuestras vidas. Gracias, mi Rey. Ayude a cada uno de mis hermanos y hermanas que se han conectado, mi Señor. Dele las fuerzas, Padre, para que se sigan levantando de madrugada, mi Señor. Para que le sigamos buscando unidos en oración, Padre. Mi Dios amado, pero lo más importante, lo primero que le quiero rogar y suplicar, mi Dios, es que siempre mis hermanos y yo y mi familia le busquemos, mi Señor, aunque no sea por este medio, Padre, personalmente, mi Señor, íntimamente, mi Dios, que siempre le busquemos, mi Señor. No sabemos, Padre amado, qué es lo que va a pasar en este año, pero algo sabemos, Padre, que usted está con nosotros y que usted no nos va a abandonar y nunca nos va a dejar. Solamente ayúdenos, Padre, a mantenernos agarrados de su mano, mi Rey, a no soltarnos, Padre. Y si nosotros nos soltamos, Padre, usted no nos suelte, mi Dios. No nos abandone, mi Rey. Mi Dios amado,
Pasamos un año tal vez difícil, con luchas y pruebas, pero usted, mi Rey, nos ha fortalecido. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor Jesús, por el 2020 que ha pasado. Ahora, Padre, iniciamos este 2021 confiados más en usted, mi Señor. Que nuestra confianza, que nuestra fe crezca más en este nuevo año, Padre. Que sea usted obrando en nuestras vidas, mi Dios. Le entregamos, Padre amado, cuerpo, alma y espíritu, todo nuestro ser. Se lo entregamos a usted, mi Rey. Ayúdenos, mi Dios, a seguir adelante, Padre. Vengo rogando, Padre amado, vengo suplicando por cada uno de mis hermanos que están conectados, mi Señor. Por todos aquellos, mi Rey, que reciben bendición por medio de este ministerio, Padre. Este ministerio es suyo, Padre, le pertenece a usted, mi Rey. Unidos en oración, Iglesia de Jesús, es suyo, Padre, este ministerio. Así como usted nos ha levantado, mi Señor, a cada uno de nosotros, todas las mañanas le pedimos que nos siga levantando, mi Señor. Siga obrando en nosotros, mi Rey. Siga obrando en todos esos hermanos y hermanas que son parte de esta bendición. Y de todos aquellos que se han estado agregando a esta bendición, Padre. Le damos gracias, mi Señor. Le ruego y le suplico, Padre amado, juntamente con todos mis hermanos, que siga obrando en todos aquellos que van a estar escuchando todos estos mensajes que se comparten, Padre. Siga obrando, mi Rey amado, en todos los servicios de madrugada, madrugada de clamor, ayuno y oración, vigilias. No nos vamos a detener, Padre. A menos que usted nos diga que paremos, entonces pararemos. Pero mientras usted nos dé vida y fuerzas, continuaremos, Padre. Sé que tal vez muchos hermanos no van a querer seguir. Pero sé, mi Rey amado, que usted va a agregar más hermanos, mi Señor. Porque esta bendición es suya, Padre. Usted es el que bendice, mi Señor. No a nosotros, Padre. A su nombre sea toda la honra y toda la gloria, Padre. Iniciamos este año, Padre, con oración. Iniciamos este año, Padre, con confianza, con fortaleza de parte suya, mi Rey. Ayúdenos, mi Dios. Ayúdenos a seguir, mi Señor Jesús. En este momento, Padre, nos unimos en oración, rogando, suplicando, por todos aquellos que en este momento están pasando diferentes enfermedades. Que tal vez en este momento ellos no se pueden comunicar con usted. Tal vez están en coma. Tal vez están conectados a aparatos para poder respirar. Tal vez están postrados en una cama y no pueden clamarle a usted. Pero aquí está mi hermano, mi hermana, que si hasta este momento usted nos ha guardado, nos ha dado la sanidad, es con un propósito, mi Rey. Es para darle honra y gloria a usted. Es para clamar por todos aquellos que no lo pueden hacer. Es para rogarle y suplicarle por su misericordia por todas las almas, mi Rey. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero usted va a agregar los que han de ser salvos, mi Rey. Solamente ayúdenos a nosotros, mi Dios amado, a perseverar, a no desmayar, que nuestra fe no mengüe. No permita que ninguno de mis hermanos y hermanas que están conectados y que están escuchando en este momento seamos avergonzados. No lo permita, Padre. No permita que el enemigo nos avergüence. Avergüéncelo usted, Padre. Levántenos, Padre amado, para su honra y para su gloria, mi Dios. Depositamos toda nuestra confianza en usted, mi Señor.
si aquel año que pasó, mi Señor, si no confiábamos tanto en usted, en este nuevo año, Padre, que confiemos más en usted, mi Rey. Creo que cada uno de nosotros somos testigos de su mano poderosa, porque no nos abandonó, mi Rey. Pasamos problemas, pasamos luchas, pero hasta aquí usted nos ha fortalecido, mi Rey. En lo personal, Padre, estoy agradecido por mi esposa, por mis hijos, por mis hijas, y por ese bebé que está a punto de nacer, que usted me lo ha dado, mi Rey. Mis palabras, Padre, se quedan cortas para demostrar mi agradecimiento, mi Rey. Porque muchas veces le he fallado, mi Rey. Y usted se sigue glorificando, mi Dios. No nos ha pagado conforme a nuestras obras, mi Rey. Gracias por su misericordia, mi Dios. Gracias, Padre, porque ha obrado, ha fortalecido a cada uno de mis hermanos y hermanas, mi Rey. Solamente su mano poderosa nos ha ayudado, mi Rey. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias. Te damos honra, le damos gloria, Padre. Haciendo tantas bendiciones, mi Rey, que hemos recibido de parte suya. Estamos agradecidos, mi Señor. Yo le ruego, Padre, le suplico, que sea usted bendiciendo a todos mis hermanos y hermanas que iniciamos este grupo, Padre, que fue por su gracia y por su misericordia. Sé que algunos hermanos ya no están, mi Dios, pero bendiga sus vidas, mi Dios amado, donde quiera que ellos estén. Que los sigan buscando, Padre. Fortalézcalos, mi Rey. Úselos, Padre, para su honra y para su gloria. Glorifique su poderoso nombre en cada uno de ellos y de ellas. Y bendiga a todos mis hermanos que se dejan usar por usted, mi Señor. No merecemos este privilegio, mi Rey. No lo merecemos, pero reconocemos que ha sido gracias a su misericordia. Por eso, Padre amado, en este momento reciba la honra, reciba la gloria, Padre. Reciba toda la alabanza, reciba todo el agradecimiento que hay en cada uno de los corazones de mis hermanos y de mis hermanas. Yo sé que no soy el único, Padre, que está agradecido con usted. Ahí está mi hermano, ahí está mi hermana, dándole gracias, Padre. No ha sido fácil, mi Señor, pero usted los ha fortalecido, mi Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Padre amado, en este momento me uno en oración con cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Como siempre le rogamos, le suplicamos, bendiga a nuestro pastor, nuestro hermano Jorge García, Padre. Siga obrando en su vida, mi Rey. Siga usando ese siervo suyo, Padre. Siga dándole palabra de autoridad. Siga revelándole su palabra, mi Rey. Así como lo ha hecho hasta este momento, mi Dios. No lo abandone, Padre. Guárdelo, protéjalo. Sea usted mandando ángeles y arcángeles que acampen alrededor de él, donde quiera que esté, donde quiera que vaya. Sabemos que ha sido difícil para nuestro hermano, porque ha tenido una responsabilidad tan grande, mi Rey. Pero hasta aquí, su mano poderosa lo ha fortalecido. Siga obrando en él, mi Rey. Ayúdelo, mi Dios. Se lo rogamos, se lo suplicamos, mi Señor Jesús.
en esos momentos cuando tal vez él se sienta solo, porque es un ser humano igual que nosotros. También su carne se duele, también su carne se cansa. Pero en esos momentos difíciles, fortalézcalo, Padre. Dele fuerzas, así como dice su palabra, fuerzas de un búfalo, mi rey. Fuerzas que no son humanas, fuerzas que vienen de lo alto, que vienen por medio de su Santo Espíritu. Siga obrando en nuestro hermano Jorge, Padre. Siga obrando en él, mi Señor. Damos gracias por su vida, Padre. Porque hasta este momento, nuestro hermano ha seguido adelante, Padre. No se ha desviado, mi Señor. Ayúdelo, mi Rey amado. Supla toda necesidad. Pero principalmente, Padre amado, la espiritual. Gracias por la vida de su siervo. En este momento, Padre, seguimos rogando y suplicando por todos sus siervos que comparten su palabra en todas las filiales de Iglesia de Cristo Camino de Santidad. Habrá puertas, Padre, para todos aquellos que hasta este momento tal vez tuvieron que cerrar sus congregaciones. Habrá puertas, mi Rey, se lo rogamos, se lo suplicamos, mi Señor. Venimos rogando y suplicando por cada uno de los predicadores, por nombre propio, Padre, que usted los conoce, mi Señor. Le damos gracias porque son muchos siervos que usted ha levantado. Le pedimos, le suplicamos que siga levantando más, Padre, para que trabajen en su obra, mi Rey. Y a cada uno de mis hermanos y hermanas que me están escuchando en este momento, úselos también a ellos, Padre, para su honra y para su gloria. Fortalézcalos, déles palabra de vida eterna. Úselos a cada uno de ellos conforme a su gracia y conforme a su misericordia. Y que se cumpla su perfecta voluntad en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Padre amado, vengo rogando, suplicando por el ministerio infantil, mi Rey. Usted nos ha estado formando en ese ministerio, en lo personal a mí, Padre. Le doy gracias porque el ministerio infantil ha sido de mucha bendición para mi vida, Padre. Ahí usted me estuvo formando, me estuvo ayudando a crecer y lo sigue haciendo, Padre. Porque todavía hay mucho que aprender, Padre. Todavía hay mucho, mi Dios amado, que seguir haciendo, que seguir trabajando, Padre. Vengo rogando, suplicando por cada uno de mis hermanos y hermanas del Ministerio Infantil de Iglesia de Cristo Camino de Santidad. Yo sé que muchos de mis hermanos y hermanas en este momento me están escuchando. Y seguimos, Padre. Seguimos trabajando en su obra, mi Señor. Tal vez en este momento no está abierto el ministerio, pero yo sé que mis hermanos y hermanas siguen orando por cada uno de los niños y de las niñas que ellos han podido compartir su palabra, mi Rey. Ayúdenos, mi Dios. Sigue abriendo puertas también para el ministerio infantil, mi Señor. Vengo rogando, suplicando por cada padre, por cada madre que tienen hijos, mi Dios, sobre todo todos aquellos que se congregaban en el ministerio infantil, mi Señor. Denos la sabiduría, Padre, a cada padre, a cada madre, para poder instruir a nuestros hijos en su camino, Padre. Ayúdenos, mi Señor. Bendiga a todos los niños, mi Señor Jesús. Todos aquellos que le conocieron, pero especialmente, Padre, en este momento le ruego y le suplico por todos aquellos que aún no le conocen. Por todos aquellos que sus mentes están cautivadas por medio de los videojuegos, por medio de la televisión, por medio del celular. Libértelos, Padre. Liberte a todos esos niños, mi Señor, que en este momento están en las garras del enemigo.
sea usted rescatándolos, Padre. Sea usted dándole la oportunidad para que ellos también un día le conozcan y le puedan entregar su vida, mi Dios. Le doy gracias, Padre amado. Le ruego y le suplico por todos los ministros de alabanza, mi Rey. Obre en cada uno de los líderes y en cada uno de los integrantes, Padre. Que en este nuevo año, Padre, se entreguen más a usted. Que le alaben, que le adoren, que lo exalten, como usted se los ha permitido por medio de las alabanzas. Rompa cadenas, Padre, dé libertad, mi Dios. Fortalezca en medio de la alabanza, mi Señor. Porque usted habita en medio de la alabanza de su pueblo. Siga obrando, mi Rey. Todos mis hermanos y hermanas que tocan un instrumento, que cantan, y tal vez en este momento están contagiadas de este virus, traiga sanidad a sus vidas, Padre. Sane sus cuerpos, mi Rey. Levántelos con poder y gloria, mi Rey, para su honra y para su gloria, mi Dios. Que vengan con un corazón agradecido, reconociendo que solamente su mano poderosa los ha guardado, los ha fortalecido y los ha sanado. Donde quiera que estén mis hermanos y hermanas, Padre, que están con este problema de esta enfermedad, sea usted trayendo sanidad, Padre amado. Gracias, mi Señor Jesús. Siga obrando en todos los ministros de Iglesia de Cristo Camino de Santidad, por todos los ancianos, Padre, por todos los que están a cargo en las cámaras, todos los que hacen posible que se pueda transmitir todos los servicios. Fortalézcalos, mi Señor, que se mantengan firmes, Padre, y que sigan con esa visión de alcanzar más almas, de llegar a más hermanos y hermanas. Obren sus vidas, Padre. Especialmente, trate con ellos íntimamente, Padre, como solamente usted lo puede hacer, mi Rey. Porque todavía, Padre, hay cosas que tenemos que entregarle, mi Señor. Trate con cada uno de mis hermanos y hermanas, así como lo hace conmigo, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Y en este momento, Padre, levantamos un clamor, rogamos, suplicamos por todas las almas, mi Rey. Especialmente esa alma que tal vez en este momento piensa que ya no hay solución para su problema. Que tal vez en este momento la única salida que hay en su mente es el suicidio. Es el alcohol, son las drogas, es el adulterio. Tal vez está mirando que esa es la única puerta. Tenga misericordia, Padre, de sus almas. En este momento, mi Rey amado, ahí donde está la necesidad, ahí donde está el problema, mi Dios, tenga misericordia, mi Señor Jesús, que sea usted poniendo su mano poderosa. Sea usted rescatando a esa alma de las garras del enemigo. Sea usted arrebatando esa alma, Padre, para su honra y para su gloria. Nosotros no sabemos qué pueda estar pasando en este momento, pero ahí donde está ese amigo, esa amiga, puede ser que en este momento nos esté escuchando. Yo no lo sé, Padre. Pero si en este momento hay alguien con necesidad, hay alguien que está pasando por algún problema muy difícil, nosotros nos unimos en oración, rogando, suplicando, Padre, para que sea usted glorificándose en su vida. Muestre, mi Rey, que hay un camino y hay una puerta. Y usted es, mi Señor, así como lo dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
si no es por mí. Revele su nombre, Padre. Revele su autoridad. Así como dice su palabra, que nadie conoce al Padre y nadie conoce al Hijo. Y que solamente usted lo revela, Padre. Viene por revelación, Padre. Gracias porque ha tenido misericordia por nosotros, mi Señor. Tenga misericordia de todos aquellos que aún no le conocen, Padre amado. Siga obrando, mi Señor Jesús. Siga obrando, mi Dios. Venimos rogando, suplicando por las prostitutas, por todos los narcotraficantes, por los drogadictos, por los borrachos. Tenga misericordia de ellos, Padre, y de ellas. Cada uno de nosotros, mi Señor, estuvimos en diferentes condiciones, envueltos en el pecado. Pero su mano poderosa, mi Rey, nos sacó de todos esos lugares, de todas esas condiciones. Tenga misericordia de sus almas, Padre. Le damos gracias, mi Señor Jesús. Siga obrando en todos nuestros hermanos que comparten su palabra, que están siendo oprimidos, que están siendo vituperados por causa de su nombre. Ahí donde están, Padre, que cobren fuerzas, mi Señor. Todos aquellos que no les importa la enfermedad que está pasando. Todos aquellos que salen a las calles a predicar, a hablar de su palabra. Porque dice su palabra que solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. Ayúdenos a nosotros, Padre, a ser valientes. Ayúdenos, mi Señor Jesús. Tenga misericordia de cada uno de nosotros, mi Rey. Le damos gracias, Padre. Y en este momento también le ruego y le suplico por cada una de las peticiones que mis hermanos le han presentado en lo secreto. Ahí en la intimidad, Padre. Donde mi hermano, mi hermana, que me están escuchando en este momento, han derramado sus lágrimas. Rogando, suplicándole, que sea usted supliendo la necesidad, que sea usted glorificándose en ese problema. Yo le ruego, le suplico, Padre amado, que si está en su perfecta voluntad, en este momento, si a usted le place, mi Rey, conteste cada una de las peticiones que le han presentado mis hermanos. Solamente nosotros esperaremos en su respuesta, en el tiempo suyo, mi Dios. Como siempre lo decimos, su tiempo es perfecto y su voluntad es perfecta. Gracias, mi Señor amado, por esta hermosa bendición. Denos libertad, mi Rey, para seguir presentando las peticiones que han compartido nuestros hermanos y hermanas. Sea usted glorificándose, mi Señor Jesús, en las alabanzas de cierre y en la oración de cierre de este servicio de madrugada. Le damos gracias, Padre, y a usted sea toda la honra y la gloria por siempre en su nombre poderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiga, hermano, que Dios le bendiga. Dios le bendiga a todas las personas que nos están escuchando en este hermoso día. De glorificar al Señor nuestro Dios. Nos ha dado, una vez más, nos ha dado la victoria. Este año ya ha pasado. Tantas cosas que han sucedido en este año pasado, pero este año que viene, ojalá que sea mejor para nosotros y que las bendiciones del Señor sean más grandes, se manifieste con más sabor y más que sus manifestaciones sean poderosas. Vamos a endorarnos tantitos
en el nombre de Jesús. Amén. Ciudades en su nombre, cantando, gritando, bañado en los cielos, a viva voz a su Dios, con un gran fuego, despierto, peña de oro, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero al Señor de los ejércitos. Pero le llaman guerrero al Señor de los ejércitos. Cantaré al Señor por siempre, su diestra en todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra en todo poder. Echó a la mar, que perseguía en el caballo. Echó a la mar, echó a la mar, que perseguía en el caballo. Echó a la mar, echó a la mar. Los carros de faraón, oh, la 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 la. Toca el pandero, sonaré guitarra en honor a Jehová. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta a Jehová. Yo haré trompeta a Jehová. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta a Jehová. Sonaré trompeta a Jehová. Sonaré pandero a Jehová. Yo haré una fiesta. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor Jehová. Cántico nuevo cantaré a Jehová, cántico nuevo cantaré a su majestad. Cántico nuevo cantaré a Jehová,
camino nuevo para andar en su majestad. Y mire que eres grande, porque eres grande, mire que eres fuerte, porque si lo es. Mire que eres grande, porque eres grande, mire que eres fuerte, porque si lo es. Grande, 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 Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Cántico nuevo cantaré a Jehová, cántico nuevo cantaré su majestad. Cántico nuevo cantaré a Jehová, cántico nuevo cantaré a su majestad. Mire que él es grande, porque él es grande, mire que él es fuerte, porque si lo es. Mire que él es grande, porque él es grande, mire que él es fuerte, porque si lo es. Grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Tomado en tus brazos y me has dado salvación, por tu amor derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi corazón. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Me has dado un año nuevo, Señor Jesús. Me has dado vida, Padre Santo. Me has dado salud, Señor Jesús. Has preservado a mi familia, Padre Santo. Por eso yo te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida y entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada en el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Me has tomado en tu brazo y me has dado salvación. De tu amor he derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi corazón. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor.
Hermanos, que Dios nos bendiga en este precioso día. Gloria a Dios. En este momento tan bonito, lo que hemos vivido esta madrugada, una madrugada de clamor, de acercamiento al Señor, es algo muy bonito, donde mientras muchos están durmiendo porque se acostaron tarde, otros se acostaron temprano pero no se quieren levantar, y nosotros estamos peleando la buena batalla, nosotros estamos llenándonos del Señor. ¡Qué bonito! Y bueno, hermanos, ha llegado el tiempo de finalizar de este servicio, pero sin apartarnos de la presencia del Señor, y que nuestros pensamientos estén conectados con Él y más nuestro corazón. Bueno, hermanos, nada más damos gracias al Señor por todo lo bueno que hoy nos regaló. Y primeramente quiero dar gracias por el hermano Norberto, nuestro hermano Norberto Galicia, que le presentó esas alabanzas que son para honra y gloria del Señor, tan bonitas. El Señor ya se agrada. Que el Señor Jesús le bendiga. También damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Andrés Rivera, porque oró por esas peticiones y porque siempre está firme, porque siempre está... y el Señor lo tiene muy fortalecido porque está en todos los servicios. Él está como líder, tanto en ayunos, oraciones, en vigilias, en clamor, en todos los servicios. Y qué bueno, qué bonito es eso, donde el Señor nos fortalece en gran manera. Qué bueno que el Señor lo siga fortaleciendo, le siga dando sabiduría y bendiciéndolo a él y a toda su familia. También damos gracias por la vida de nuestra hermana Esmeralda, por las alabanzas tan bonitas que también le presentó al Señor. Que el Señor Jesús le bendiga grandemente y a su familia también. Y bueno, también damos gracias al Señor por el siervo que dio la palabra, que el Señor puso en el corazón de nuestro hermano Julio, que nos compartió por miedo de que el Señor puso este mensaje tan bonito y que son para honra y gloria del Señor, y más que todo la palabra del Señor, ¿verdad? Donde el hermano nos comparte el tema, que es camino provisto. Y está en Éxodo, nos hablaba de Éxodos capítulo 14, su versículo 16 al 17. Lo voy a leer nada más para recordarles, hermano, lo que nuestro hermano Julio nos compartió. Y dice Éxodos, capítulo 14, su versículo 16 a 17. Dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Vamos a orar, hermanos, acompáñenme para dar gracias por este servicio y por todo lo que el Señor nos ha dado. Padre bueno, bendito, gracias te damos, Señor, por la palabra que tú pusiste en nuestro hermano Julio. Gracias, Señor Jesús, por la vida de él. Gracias porque lo has bendecido, lo fortaleces cada día, Señor, porque te sirve tanto las alabanzas, Señor, y te sirve predicando tu palabra, lo que tú pones en él, Señor. Gracias, Señor. Bendícelo a él, Señor.
Bendícele su caminar, fortalécelo como hasta este momento lo has hecho, Señor. Bendícelo, Padre, siempre. Y te damos las gracias, Señor, por este servicio, Padre Celestial, nuevamente, donde nos hemos gozado grandemente, porque nos hemos conectado a ti, nos hemos acercado, Señor Jesús, a tu presencia. Gracias, amado Padre, por todas las bendiciones que nos has regalado, Señor. Oh, Padre bendito, estamos ansiosos, Padre, sedientos, con hambre de más de ti, Señor, donde el cual, Señor, todo este día vamos a conectarnos, Señor Jesús, a ti, que estemos en tiempo y fuera de tiempo, Padre, pensando en ti, Señor, meditando en ti, en todo lo que tú nos has regalado, que meditemos en tu palabra, Señor Jesús, que te busquemos durante el día, Padre, que nos sintamos, Padre, cada día más cerca hacia ti, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Bendice la vida de mis hermanos y hermanas, Señor. Bendícele a su familia. Te damos las gracias por todo lo que has hecho, Señor, por esas acciones de gracia que se te presentaron, Padre, por las peticiones también que se te presentaron. Te damos las gracias porque ya es un hecho que tú ya estás trabajando desde antes, Señor, que se te presentaran, porque tú ya los conoces, Señor. Gracias, Padre, nuevamente, Padre, por todo lo que tenemos hasta este momento, Señor. Gracias, Padre, porque estamos parados, podemos gozar de salud, de fuerza, energía, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, Padre. Bendícelo siempre, Señor Jesús. Bendícelo, Padre, cada servicio que se está presentando por este medio, Señor. Toca, Señor Jesús, los corazones, aquellos corazones que están duros, Padre Celestial, que no quieren reconocerte como su único Salvador Jesucristo. Ayúdalos, Padre, que este servicio llegue a esa necesidad, Señor, que hay en la vida de cada una de las personas que aún no te conocen, Señor. Que sea un medio, Señor Jesús, donde tú te glorifiques, Padre bendito. Gracias, Señor, por ser tan bueno, Padre. Gracias por este regalo más que nos has dado y este nuevo comienzo de este 2021, Señor. Gracias por el 2020, por todo lo que pasamos y todo lo que nos diste, Señor. Y gracias por todo lo que nos vas a dar este año, Señor, Señor. Aún en las pruebas, dificultades, aún en los obstáculos, Señor, te damos las gracias. Porque has sido bueno, Señor, y porque lo vas a hacer, Señor. Solamente te pedimos la fortaleza, ayúdanos a estar firmes para, Señor Jesús, no fallarte, Padre. Ayúdanos a estar firmes en tu palabra, Señor, siempre buscándote, Señor. Gracias, Señor, te damos las gracias, Señor. Nos vamos de este servicio, pero no de tu presencia, amado Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.